Hola, muy buenos días. Estamos en otro capítulo de Fitness en Casa. Hoy en este capítulo veremos todo lo que es patadas básicas, bloqueos y unos golpes de canto. Ya, para ver este y más capítulos, recuerda suscribirte en Centro TV y comenzamos con otra clase. Vamos a comenzar activando las cervicales, llevando la cabeza atrás, exhalo, mentón al pecho. Recuerda, estamos recién comenzando, así que vamos cada una a su ritmo, lento. Y de a poquito puedo incrementar la velocidad. Hacemos el último, me detengo, inhalo al frente, exhalo, miro al lado. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última vez cada lado. Me detengo, activamos articulación de hombro, inhalo, arriba, exhalo, abajo, inhalo, arriba, exhalo, hombro abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Hacemos el último cambio, hacia adelante, inhalo, exhalo, encorvo, inhalo, exhalo, encorvo, y hacemos el último y me detengo. Vamos a elevar rodillas arriba, manos al frente y llevamos rodillas arriba, para activar nuestro cuerpo, nuestra articulación de rodillas. Respiro profundo, inhalo, exhalo, boto. Cambio, manos atrás y llevo talón a manos. Cambiamos, me detengo, pierna junta, separo y junto brazos y manos. Al igual que mis piernas, inhalo, exhalo. Hacemos el último, me detengo. Esta vez vamos a llevar mano a pie izquierdo, mano derecha a pie izquierdo cruzados. ¿Ya? Comienzo, inhalo, exhalo. Activando nuestro cuerpo para el ejercicio. Y me detengo. Vamos a mantener unos instantes nuestros nudillos al piso. Puedo apoyar nudillos, en este caso estos dos primeros nudillos, o palmas al piso. Extiendo rodillas y mantengo contrayendo mi abdomen. Vista un poco más adelante de mis manos. Si puedo nudillos, mantengo nudillos. Solamente mantención. Inhalo y al exhalar desarmamos, nos ponemos de pie, soltamos un poquito, ya, y vamos a comenzar una pequeña elongación para luego las patadas. Piernas al ancho de caderas y bajo manos al piso, lo más que puedo. Inhalo, exhalo, boto. Inhalo. Al exhalar, desarmo suavemente, cruzo piernas y manos a piso igual. Inhalo, exhalo, cambio al otro lado. Inhalo y al exhalar, suelto. Cambiamos esta vez. Vamos a separar un poquito nuestras piernas, pie en diagonal. Trato de bajar mi cadera lo más que puedo. Inhalo, exhalo, boto. Trato de bajar un poquito más. Inhalo, exhalo, boto. Trato de llevar rodillas hacia afuera para tener mayor apertura de cadera, mejorar nuestra flexibilidad de piernas. Inhalo, exhalo, boto. Vuelvo a inhalar. Vamos a llevar manos al piso. Vamos a tratar de extender nuestras piernas para ligeramente tratar de arrastrar mis pies y extender. Bajo lo más que puedo y trato de ir atrás, lo más bajo que pueda. Inhalo, exhalo, boto, vuelvo a inhalar, exhalo, me siento, estiro mis piernas, doy pequeños golpecitos arriba y abajo a los lados, saco esa tensión, inhalo y al exhalar, nos incorporamos. Vamos a comenzar con nuestra patada, ahora ya que tenemos un poco más suelta nuestra pierna. Ya, vamos a comenzar con las patadas básicas, con patadas frontal.
Para la patada frontal vamos a llevar la pierna derecha adelante, muestro primero de lado. Pierna derecha adelante, mano derecha adelante. Esta protege tanto los golpes que vengan a mi cara. Y la otra mano bloquea el centro, ya sea hacia abajo, o hacia los lados, o hacia arriba. ¿Ya? Patada frontal, estoy aquí, doy un pequeño avance con la pierna izquierda para pegar con derecha. Frontal, frontal. Siempre la patada, voy flecto a la rodilla, extiendo, pulgar mirando hacia mí. Flecto, extiendo, va y vuelve. Siempre protegiendo mi cara en caso de que venga algún golpe hacia mí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer 5 veces la patada. 1, pequeño avance, frontal, frontal. Va y vuelve la patada. 2, flecto, extiendo, flecto, extiendo. Voy a hacerlo de lado. 3, avanzo pequeño, frontal, frontal. 4, 5. Siempre guardia, muy importante. Cambiamos, patada lateral. Como dice la patada, el nombre, patada lateral. Estoy de lado, un pequeño avance con la pierna que está atrás y levanto, extiendo. Luego con la otra pierna levanto, extiendo. Para dar mayor amplitud a la patada, bajo más el tronco, hago una pequeña inclinación. Entonces muestro por última vez, estoy aquí, un pequeño avance, flecto, extiendo, flecto, extiendo, va y vuelve. ¿Ya? Y la guarda siempre protegiendo. Hacemos 5 veces la patada igual. 1, lateral, lateral. 2, tres, cuatro y la última de lado. 5, cambiamos, siguiente patada, patada en peine, pierna derecha atrás, ya esta sale de atrás y para golpear tengo que meter mi cadera, guardia, pierna atrás sin avanzar, sale directo, en peine, ya igual que toda la otra patada. Primero, levanto rodilla, extiendo, levanto rodilla, extiendo. Si quiero más, llegar más arriba, inclino un poquito más el tronco. Entonces, pierna derecha atrás, 5 patadas. 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, patada circular, esta la hago de frente para que se vea mucho mejor, circular hacia afuera, igual que la anterior, pierna derecha adelante, avanzo ligeramente con la pierna izquierda y con la derecha círculo afuera, afuera y guardia, vamos, 5 veces igual, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, ahora hacia adentro, como la patada en peine sale la pierna de atrás, de aquí voy, hacia adentro y la otra pierna hacia adentro, aquí pasa la patada, pero es importante, no miro hacia atrás, siempre miro al frente, aunque la patada pase. ¿Ya? Vamos, entonces. Guardia, pierna derecha atrás, circular hacia adentro. 1, siempre mirando al frente. Y la guardia arriba. 2, 3, 4, 5. Y cambiamos, ¿ya? Estas fueron unas de las patadas básicas, hay más patadas, pero vamos a comenzar con las básicas. Ahora voy a hacer un poquito de bloqueos. Esto es una forma, ¿ya? Se llama block set, set de bloqueos. Siempre, como cuando hacemos una forma, hacemos el saludo. En este caso, en el kempo, el saludo, mano derecha abierta, perdón, empuñada y la derecha abierta. Llevo manos a la altura de nuestro cinturón.
Vamos a bloquear arriba. Este bloqueo es para bloquear en caso de que vengan un bastón descendente a mi cabeza. ¿Ya? ¿De qué forma bloqueo? Yendo hacia arriba. Luego, si viene un puño a mi pecho de aquí, bloqueo hacia arriba, paso fuerte hacia el lado. Una pequeña inclinación de mi tronco y una pequeña torsión. Ahora viene otro puño y bloqueo al sentido contrario, siempre pasando. No dejo a la altura de mi hombro, sino el golpe igual me va a llegar. Pasando. ¿Qué pasa? Viene una patada de frente hacia mí. Voy haciendo un medio círculo. Igual siempre la mano pasando, no cortito, sino igual me va a llegar la patada. Paso firme. Paso mano atrás y siguen rodillas a mis genitales. Manos abiertas, fuertes, al centro, protegiendo mis genitales. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por bloqueo. Bueno, primero, bloqueo a la cabeza con un bastón descendente, bloqueo. Luego, viene un puño al frente de mi pecho, bloqueo, girando un poquito el tronco. Mi mano más allá de mi hombro. Voy al otro bloqueo. Viene una patada frontal, saco la patada. Vuelvo atrás, viene patadas genitales, mano abajo abierta, protegiendo los rodillazos a mis genitales. Vamos a cambiar la otra mano, de aquí inhalo, misma ejecución, pero con la mano izquierda. Inhalo arriba, uno, dos, bloqueo, tres, viene la patada frontal, cuatro, paso atrás. Rodillas a genitales, bloqueo 5. Nuevamente con mano izquierda. Vamos arriba, bloqueo, golpe a la cabeza. 1. Bloqueo, golpe a mi pecho. 2. Otro golpe al pecho. 3. Sacando la mano del oponente. Patada frontal, saco. 4. Paso atrás, rodillas a genitales. 5. Y paso atrás. ¿Ya? Última vez mano izquierda. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer ahora derecha e izquierda. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atrás, izquierda arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo ahora con ambas manos arriba. Voy arriba, bloqueo. 1, bastón a mi cabeza. Viene puño al centro. 2, firme. Viene abrazarme. 2, 3. Cruzo. Paso atrás y protejo si viene tobillos o genitales. Rey nuevamente atrás. Vamos, ambas manos arriba. 1, bloqueo, golpe a la cabeza. 2, bloqueo al pecho. 3, me vienen a abrazar, saco hacia afuera. 4, vienen a pegar genitales, cruzo. Paso atrás, rodillazo viene, ambas manos fuertes, empujan hacia abajo. Última vez con ambas manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? De aquí saludamos y finalizo la forma. Vamos a hacerlo última vez completo. Derecho, izquierdo y ambas manos. Entonces, atención. Paso al lado saludando. Bloqueo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambas manos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atrás, saludo y finalizo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo último. Solamente vamos a hacer una sola manito para el handset, C de manos. ¿Ya? Igual es una forma de kempo, cinturón amarillo. El saludo, pierna derecha adelante, mientras que la mano izquierda va al pecho del oponente y la mano derecha va atrás.
Y de aquí, la mano aquí está atrás, voy a pegar golpe canto al cuello con la palma mirando al cielo. ¿Ya? Este sería un golpe al cuello del oponente. Luego, la mano que está en el cuello del oponente la llevo a mi oído y mientras la otra mano la extiendo. Y la mano que está en mi oído va a ir al cuello, pero esta vez palmas hacia abajo. Luego, apoyo palmas chequeando al pecho del oponente para este golpe que tengo bajo de mi mentón, llevarlo a la garganta de mi oponente. ¿Ya? Y luego pasamos atrás. ¿Ya? Vamos a hacer solamente esto por esta clase. Vamos a repetir. Entonces, de aquí mismo vienen a atacarme. ¿Qué hago? Chequeo, afirmando para que el oponente no se acerque más a mí. Con la mano que está atrás, en este caso a la derecha, golpe de canto al cuello, con las palmas mirando al cielo. Mi palma que está adelante, la llevo hacia mi oído y luego la que está en mi oído la extiendo, golpe de canto, palmas hacia abajo. Vuelvo a chequear para que el oponente no venga encima mío, para yo golpear con mi mano a garganta. ¿Ya? Hacemos la última vez, entonces vienen a abrazar, ¿qué hago? Chequeo y golpeo, canto, palma al cielo, chequeo, canto, palma al piso, canto a mi garganta. O sea, en este caso la garganta del oponente. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más rápido ahora. Entonces viene, 1, 2, 3. Última vez, 1, 2, 3. ¿Ya? Y esto fue nuestra clase de hoy. Este fue el capítulo de hoy, espero que haya sido de su agrado. Recuerden, hoy día vimos un poco, hicimos calentamiento, un poco de elongación para luego finalizar con nuestras patadas, bloqueos básicos y también golpes de canto. Recuerda, para seguir este capítulo y más, suscribirte en nuestras redes sociales, el Centro TV, y nos estaremos viendo en otro capítulo. Que estén bien, nos vemos, chao. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.